Días, queridos amigos. La lección de hoy va a aprovechar las tres últimas lecciones, como hacemos muchas veces. Por eso las resumo brevísimamente. Entramos en un mundo nuevo ya, que es el mundo de la gracia. Y el mundo de la gracia en el cual no se puede andar de mala manera, hay que andar con gracia en el mundo de la gracia. Y se puede andar por el mundo de la gracia sin gracia ninguna, lo cual es horroroso, y se ha hecho a veces. Y se ha discutido y se ha hablado de la gracia y se ha escrito sobre la gracia en forma jurídica, que es una forma sin gracia, y en forma teológica intelectual, con predominio de lo intelectual, que es una manera de no entender nada, y se ha dejado de lado y marginado lo que es en el hombre existencial, lo que envuelve y empapa y da sentido a toda su vida. Y esta es la dimensión, la única dimensión, donde se puede hablar de la gracia. Bien entendido que cuando se habla de la gracia se supone que se ha experimentado la gracia, si no, no se puede hablar. Y de hecho todos los cristianos jurídicamente y teológicamente y realmente hemos experimentado la gracia desde el punto de vista y desde el momento en que hemos sido bautizados. Voy a recoger pues las últimas lecciones en muy pocas palabras que nos sirvan de pista de despegue para volar dentro del mundo de la gracia, y espero que lo logremos si ustedes colaboran con su, no con su atención, que esa la tienen siempre, sino con su intención, esto es mucho más serio, con su compromiso interior bien despierto, a fin de que esta presencia de Dios en nosotros, viva y vivificante, sea una realidad. Empecemos diciendo que habíamos hablado de que la fe necesariamente desemboca en algo que llamamos el amor, y lo escribo para que no lo olvidemos. Es que olvidar estas bases que estamos poniendo es entender mal o no entender todo el tema de la gracia. Por eso hay que llegar paulatinamente, paso a paso, al mundo de la gracia, después de eliminar, bueno, primero, después de poner las bases necesarias como pedestal, como soporte o como andamio, pero después hay que eliminar estos puntos de manera que una vez puesto el andamio y edificada la casa, sin el andamio las cosas funcionen mejor. Hemos dicho pues que la fe, cuando entra en el corazón, da siempre en amor, puesto que creemos en un Dios, como vamos a ver, en un Dios cuyo ser, el ser de Dios, es darse. Si Dios no se diera, no sería el ser que es. Un Dios que no se da es un Dios ser, puro ser, denso, compacto, cerrado sobre sí, digamos egoísta, el Dios uno. Pero el Dios nuestro es un Dios uno que automáticamente, desde el momento en que es Dios, se abre y dentro de sí mismo empieza a circular de forma trinitaria, la Santísima Trinidad. Y al final, en el exterior, se nos da en la creación y en la vida de cada uno de nosotros. Este es Dios. Dios es tanto que es trino. Dios es tan ser que su ser no para en ser, sino que desemboca y fluye hacia el amor. El amor es la eclosión total del ser. Se puede ser sin amar, y es un intento de ser. Cuando se ama, el ser llega a su plenitud. Por eso, amor y ser en la religión cristiana, también en el budismo, por ejemplo, amor y ser coinciden siempre. Y cuanto más se es, más se ama. Y cuanto menos se es, menos se ama. Y por eso concebir un Dios como uno, encerrado en sí, eternamente feliz, como a veces hacemos, es un error que corrigió Cristo, cuando dijo que los cristianos han de ser bautizados no en nombre de Dios, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios que se está dando interminablemente. Dios, por tanto, es tanto que al ser es amor. Cuando uno cree en Dios, por la fe llega hasta Dios, cree en Dios que es amor, evidentemente. Por tanto, llegar a Dios es llegar al amor. Y este amor vimos que no se hace directamente, sino a través de los hermanos. De forma que el que ama no solamente sabe que es hijo del Padre, eso lo vimos ya, Dios es Padre, otra idea, y una idea que es mucho más elocuente de lo que parece, fíjense bien. Solemos decir que Dios es Padre. Y perdonen que vaya corrigiendo
detalles o aristas que nos van a estorbar mucho si las mantenemos. Dios es Padre, y eso significa algo que perdemos de vista, como si Dios fuera, bueno, pues un Padre, Padre, Dios es Padre, ya está. Como esta mesa es la mesa. No, que Dios es Padre significa automáticamente que no está cerrado en sí, que tiene un Hijo. Claro, es decir, que Dios no termina en sí. Dios es Padre, Padre de un Hijo. Y además es tan curioso esto que, ¿qué es lo que hace que el Padre sea Padre? Fíjense cómo es la misma realidad. ¿Qué es lo que hace que un Padre sea Padre? El Hijo. Es decir, que el ser del Padre es el Hijo. Tú puedes haber vivido 40 años y ser persona, lo que quieras llamar, pero no serás padre hasta que nazca o se conciba tu hijo. Tu hijo te hace padre. Pero también el padre hace, hay una interdonación. El ser del padre, tú has sido muchos años una persona, pero que vengas a ser padre lo hace tu hijo. El ser de padre es la donación del padre al hijo, y al revés, y la donación del hijo al padre, y también al revés para el hijo. ¿Qué es lo que hace que el hijo sea hijo? Que sea hijo del padre. Luego, lo que hace que el hijo sea hijo es el padre, y lo que hace que el padre sea padre es el hijo. Fíjense dónde tiene cada uno su realidad. El padre debe al hijo ser padre, y el hijo debe al padre ser hijo. Es decir, que cuando hablamos de Dios Padre, nunca hablamos de un Dios solitario, hablamos de la Trinidad ya. Luego, la acción por la cual el Padre es Padre del Hijo y el Hijo es Hijo del Padre, y por la cual el Hijo hace que el Padre sea Padre y el Padre hace que el Hijo sea Hijo, esta acción se llama el Espíritu. Pero esto ya no interesa ahora en este momento, la Trinidad. Pero digo que la palabra Padre ya en sí no solamente es amorosa, el Abba de que hablaba Jesús siempre. Dios no es un ser, no sé, trascendentalísimo, muy lejano, que está en el cielo, que juzga, que pega, que... No, no, Dios es un Padre, Abba. Pero este Padre, además, en el interior de su propio ser de Padre, tiene el ser Padre, Padre de... El deber a alguien su paternidad. Es el Hijo el que hace Padre al Padre. Un Padre, a sí mismo, no se puede hacer Padre sin hacer un Hijo. Es el Hijo el que hace Padre. Y al revés, y el hijo, uno no puede ser hijo de nadie sin ser hijo de alguien, es decir, sin que alguien le haga hijo a él. Lo cual quiere decir que lo que hace que el padre sea padre es el hijo, y lo que hace que el hijo sea hijo es el padre. La esencia del hijo es la del padre, y la esencia del padre es la de hijo. El padre sin el hijo no es padre, es lo que quieras, pero no es padre. Y el hijo sin padre es lo que quieras, pero no es hijo. Es el Padre el que hace hijo al Hijo, y es el Hijo el que hace Padre al Padre. He aquí una donación, ese es el Dios de que nos habla Cristo siempre, un Padre de un Hijo cuya esencia, la del Padre, es el Hijo engendrado por Él, y un Hijo cuya esencia, la del Hijo, es el Padre que le engendra, mediante el poder y la fuerza y el amor del Espíritu, porque aquí viene ahora la relación de la cual quiero hablar. El Padre y el Hijo están relacionados porque el Padre engendra, y el Hijo es el engendrado, y el engendrar, el verbo engendrar, es el Espíritu. Esto se llama el Espíritu Santo. Dicho esto, hemos dicho ya el principio de lo que queremos decir, resumiendo todavía las lecciones anteriores. No se puede entrar en el territorio de la fe sin descubrir el amor. Primero, en Dios, que es tan Dios que no puede estar solo y engendra el Hijo. Y no solamente engendra como si se sacara de sí una fuerza, sino que engendra siendo él la fuerza del engendrado y siendo el engendrado la definición de él. Fíjense con qué fuerza la filosofía, la que podemos alcanzar, que es muy baja al lado de estas realidades, nos enseña por qué caminos Dios es amor. Por tanto, la fe, de la cual vamos a hablar ahora en términos de gracia, la fe es esencialmente amor. Dios es tan Dios, ser es tan Dios que ama. El que ama es, el que no ama no es. Dios es tanto que ama, y al amar, pues ama, tiene a quien amar, el Padre que engendra el Hijo que es engendrado por el Padre con la fuerza eterna de Dios que llamamos el Espíritu. Primer descubrimiento, Dios es amor.
Segundo descubrimiento. Y si Dios es amor, al cual llamamos Padre justamente en esta relación trinitaria, si Dios es amor, cuando yo me vengo hacia mi vida y me veo rodeado de mis hermanos, automáticamente descubro que los que están al lado mío son hijos de este amor de Padre. El Padre engendra al Hijo y a los hijos, toda la historia humana. Y estos son hijos de Dios. Al ser hijos de Dios como yo, está claro que yo soy hermano. Lo cual quiere decir que la fe que me descubre que Dios es amor, me descubre también que mi relación yo con mi hermano, mi relación no puede ser más que una, amar. Y la última lección ya nos enseñó que esto es tan fundamental que Cristo, que nunca quiso fundar una religión, más bien las atacó por su imperfección, sobre todo la judaica, Jesucristo nos reveló automáticamente que, dado que Dios es Padre y que por tanto en Él todos somos hermanos, la única forma de llegar hasta Dios es amar al hermano. Lo que hagáis a los pequeños, a mí me lo hacéis. Ha nacido, por tanto, la comunidad o la circulación, que es lo mismo, una persona y camina hacia la persona o la cual camina a su vez la persona H, la cual vuelve a la persona y, es decir, nos comunicamos los bienes porque todos somos hijos de un centro y equidistamos de él, que es el Padre que nos engendra. Toda relación de uno con Dios no va directamente a Dios. Si vas a ofrecer el sacrificio y ahí te acuerdas de que tu hermano está enfadado contigo, primero irás a reconciliarte con tu hermano, después ofrecerás el sacrificio. Hoy volveremos a ver este tema, que es importantísimo, porque resulta que cuando la religión estructurada, que es indispensable, pero estructurada de forma que la estructura lo es todo, y eso es pecado mortal, cuando la religión es una pura estructura de pecado, entonces está claro que la religión nos empuja a adorar a Dios directamente, prescindiendo del hermano. Eso es típico de las religiones de la tierra y del cristianismo también. Y Cristo ha dicho expresamente, justamente contra esta idea, si vas a ofrecer el sacrificio en alguna religión, es decir, si vas a honrar a Dios y a ofrecerle el cabrito expiatorio a Dios, y en aquel momento te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero irás a reconciliarte con tu hermano, después ofrecerás el sacrificio. Es decir, que Dios, el Dios de Jesucristo, no acepta sacrificios sino dentro del amor de los hermanos. ¿Lo sabemos los cristianos? No, por esta maldita estructura religiosa que Cristo vino a desmontar, y sin embargo nos perdura la estructura religiosa. Es indispensable que el cristiano, si se llama tal, lo mejor sería que los cristianos que no lo son, no se llamaran cristianos, con lo cual iban a quedar tres o cuatro. Pero sí que es muy bueno que los que no somos cristianos de verdad, no vayamos por la vida pregonando que somos cristianos como hacía el fariseo. Esto no se puede hacer. Religión no es nada, absolutamente nada. Es una relación con Dios, eso sí que es verdad. Pero esta relación con Dios en el cristianismo se hace solo y exclusivamente a través del amor del hermano. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Así que el que va a ofrecer un sacrificio de espaldas a su hermano, está de espaldas a Dios ofreciendo un sacrificio. ¿Y qué significa ofrecerle a Dios un sacrificio de espaldas a Dios? San Juan dice en su primera carta, a Dios nadie le ha visto nunca. Nadie ha visto nunca a Dios. Insisto en que cuanto más el siglo avanza, faltan 8 años para que termine, cuanto más avanza el siglo, más videntes hay. Es típico. En los momentos de crisis de fe, todo el mundo ve a Dios. Todo el mundo ve a Dios. Los verdaderos creyentes jamás han visto a Dios. Jamás, lo dice San Juan. A Dios nadie le ha visto nunca. Los que le ven es que no creen, porque los que creen no le ven. ¿Ya está? ¿Cómo es invisible? ¿Cómo le van a ver? ¿O es que es visible Dios? Entonces habrá que cambiar toda la estructura y la definición de Dios. A Dios nadie le ha visto nunca. El que ama a su hermano, ese conoce a Dios. El que ama a su hermano, ese conoce a Dios. Los demás no le conocen. Es decir, que el amor, otra vez ahora se sitúa aquí, Dios es ser y el ser es tan grande en él que es amor y engendra. En nosotros la fe nos lleva al amor de los hermanos, a descubrir que el hermano es el hijo de mi padre y a través de él sí que me relaciono con el padre, pero a través del hermano
lo que hagáis a los pequeños, a mí me lo hacéis. Aquí habría que hablar, en último lugar, ya para terminar la introducción, de lo que es estructura.